Los trabajos para la construcción de la autopista en la variante de Uchumayo se reiniciaron luego de que se ordenó la paralización debido a la muerte de un obrero de construcción civil. El gerente del gobierno regional, Jorge Luis Aguilar, señaló que se han cambiado a todos los ingenieros encargados de la obra. Así también se continúan con las investigaciones a cargo del Ministerio Público para determinar si existió alguna responsabilidad. Aguilar Gallegos dijo también que se busca agilizar los trámites de la necropsia para que la esposa del obrero pueda cobrar el seguro que le corresponde. Lo que ha habido es el cambio de los ingenieros a cargo de la misma. Estos nuevos ingenieros se han sido presentados a los señores obreros de construcción civil el día viernes. Entiendo que hoy día lunes, todavía no lo he verificado, deben haberse reiniciado las obras. El otro compromiso fue remitir toda la información a la Fiscalía para la investigación y determinación de responsabilidades. Eso ya se ha hecho. Me parece que ha sido el 26 de febrero que se ha remitido toda la información a Fiscalía. Y finalmente lo más importante es el tema de la señora esposa del obrero fallecido y su hijo, ¿no? La asistente social está trabajando directamente con ellos. Aquí hay un pedido a la morgue para que se nos entregue el protocolo de necropsia de ley, si mal no me equivoco el término, para que todos los seguros que tenía contratada la obra operen y funcionen, ¿no? Si de alguna manera pueden ser acelerados, ¿no? La información que tengo al día viernes es que iba a demorar 30 días, ojalá pudiera adelantarse eso. Asimismo, Jorge Luis Aguilar señaló que la obra de la variante de Uchumayo tendrá un retraso que buscan superar trabajando durante las 24 horas del día. Mientras tanto, será el Ministerio Público que, mediante las investigaciones que efectúe, determinar a los responsables del fatídico accidente. La responsabilidad, por favor, va a ser determinada a nivel de la Fiscalía, como corresponde, ¿no? Seguramente van a haber peritajes, seguramente van a ser citados, pero sí, ha habido un cambio de ingenieros. Es una muerte, o sea, no, más allá de la responsabilidad o no, directa, indirecta, eso lo determina el fiscal con el Poder Judicial. Ahí no podemos dejar de desconocer que ha habido una persona fallecida, ¿no? Una vida es importante. ¿En todo caso, esto ha afectado en algo el avance de la obra? Evidentemente, ¿no? La paralización que hemos tenido la retrasa, pero vamos a seguir con el plan de trabajar 24 horas, ¿no? El pasado 18 de febrero, Diego Maza Cruz, obrero de construcción civil, falleció cuando cavaba una zanja para la construcción de la autopista de la variante de Uchumayo, lo cual obligó a que la obra quede paralizada por cerca de 2 semanas. Mientras se realizaban las investigaciones, así también los dirigentes de construcción civil denunciaron que el accidente se produjo porque habría existido negligencia por parte de los contratistas.